Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra. Y en este caso vamos a ir con una baraja que ya he estado probando en clasificatorias y la verdad está funcionando bastante bien. Y lo que más me gusta de esta baraja, que no es lo típico que estamos acostumbrados a ver, una baraja de imperecederos con Noxus. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Bueno, antes de nada, gente, decir que pese a que no estamos frente a una baraja tier S, ¿vale? No es de las dos o tres mejores opciones que tenemos ahora mismo. Sí que es una baraja top tier, ¿vale? Vamos a ser capaces de vencer a la gran mayoría de mazos que ahora mismo se juegan en clasificatorias. Y a esas barajas top 1, pues darles bastante guerra. Y dependiendo de la mano que tengamos nosotros y el rival, así como la habilidad de ambos jugadores, como siempre, pues ganaremos o perderemos esos enfrentamientos. Directamente vamos a las tripas del mazo. Como ya he comentado, lo que más me gusta es que no es la típica baraja de imperecedero. No es una baraja ni que lleva solo islas, ni es otra baraja que también se está viendo bastante con Demacia. Tenemos un coste relativamente bajo, aunque sí que llevamos algunas cosas para defendernos en el late. 4 campeones solamente, 16 unidades y 24 hechizos. Decir que los campeones en este mazo son totalmente flexibles, por lo que esta baraja la podemos jugar hoy, la podemos jugar mañana y la vamos a poder seguir jugando dentro de una o dos semanas, porque simplemente dependiendo del meta que haya en ese momento, variando esos campeones más un par de cartas, podremos volver a tener esta baraja dentro del meta. Ejemplo de cosas que estoy mencionando aquí, pues por ejemplo 3, ¿vale? Que finalmente he dejado una copia, he jugado la baraja con 2 copias de 3, he jugado la baraja sin 3 y con 2 Darius, he jugado la baraja con 2 Darius, 2 Vladimir, 2 Katarinas. Debo decir que cualquiera de estas combinaciones funciona y se puede dejar. ¿Por qué he dejado una copia de 3 al final? Porque pese a que no es Mushaf en la baraja, es complicado que vea morir a 6 o más unidades. Sí que se puede dar el caso en que contra algunas barajas de agro se dé esta situación, por lo tanto nos vamos a bajar a Darius directamente golpeando con ese 3 mejorado, y sobre todo porque también sigue siendo un campeón que tiene contendiente, por lo tanto lo vamos a poder utilizar para tradear contra las unidades más gordas de los mazos delusivos, ya que las unidades pequeñas las podemos matar con el resto de herramientas que llevamos en el mazo. Así que de momento y por ahora estos han sido los motivos por los cuales he dejado a 3 y no a Vladimir, pero ya digo que funciona de ambas maneras. Lo mismo con Darius, finalmente he dejado una copia, podemos meter 2 Darius, podemos meter un Darius, podemos meter 2 Vladimir, 1, un 3 y un Vladimir y un Darius. También me he dado cuenta, por lo menos en las partidas que he jugado, que no es Mushaf el Darius, y sí que con ese 3 tenemos dos opciones de jugarlo, o bien con el 3 mejorado, o bien porque robemos la propia copia de Darius. Así que de momento con una sola copia de Darius estoy bastante a gusto, y además esto hace que el coste del mazo sea mucho más bajo en fragmentos, por lo tanto más asequible a la gente que lleváis poquito tiempo jugando. Y así le ponemos más peso al imperecedero, que quiero que sea la estrella de este mazo, ¿vale? Un imperecedero que va a meter bastante presión con abrumar, que no es lo normal, ya que el imperecedero, pues bueno, en muchas situaciones el otro tiene muros o cartas que le hacen counter, por lo tanto no conseguimos crear una verdadera amenaza. Pero en este caso, como sí que llevamos 3 copias de fortaleza, vamos a poder hacer que pegue muy fuerte y encima con abrumar. Además, con Katarina vamos a conseguir que una vez se mejore preparemos el ataque, por lo tanto va a poder pegar 2 veces, y además también llevamos vínculos fraternales y marcas de las islas para todavía conseguir sacar más daño con esos imperecederos. Llevamos Isleño Despistado, que es muy buen primer turno, sobre todo si tenemos en mano un guardián maldito o tenemos el imperecedero, ¿vale? Porque nos jugamos el 2-1 y le damos endeble a una de las unidades que tengamos en la mano. Por lo tanto, en el próximo turno, si bajamos el guardián maldito por coste 1, cuando nos vuelva a tocar nuestra ronda de ataque, ya tendremos esa abominación 4-4 lista para pegar. Y si no, en el caso del imperecedero, más de lo mismo. En lugar de bajarlo coste 3, lo bajamos por coste 2, ya tiene endeble y automáticamente en la próxima ronda va a volver como 3-3. Como va a ser bastante normal la situación de que vayamos perdiendo unidades pese a que no llevamos muchas, vamos a perder bastantes unidades por ese imperecedero que va a volver constantemente al combate, llevamos 3 copias de lanza negra. Muy buena para limpiar mesa, no hace falta explicar nada. Llevamos también los vestigios del más allá para que junto a la marca de las islas y al isleño, pues podamos provocar más esas muertes intencionadas del imperecedero o el guardián maldito, ¿vale? En caso de que no robemos imperecedero, pues tener una unidad en el early para tener algo en mesa y poder ir bloqueando. Cronista de la ruina, llevamos 2 copias, sobre todo vamos a buscar matar imperecedero, ¿vale? Para meter otra copia más en juego y esa copia que ya hemos matado que vuelva más hinchada. La caja, gente, una carta muy en el meta actualmente.
nos bajan campeones pues tipo Zed, tipo Ezreal, tipo Karma, y con esto directamente le metemos la presión de los 3 puntos de daño, que si no tienen nada para defenderse matamos automáticamente esos campeones. Además hace counter directo a muchas cartas que masean unidades, ¿vale? Como puede ser el King Kou, que se trae varias unidades 1-1 al juego, como puede ser el Susurra Espectros, que se saca también esa copia de Espectros. Por lo tanto, muy buena carta, gente, en el meta actual para hacer daño en mesa, pero no es lo único que llevamos para hacer daño en mesa. Aparte de la caja y las lanzas, llevamos 3 copias de Garra del Inmortal, también muy buenas para tradear contra campeones, muy buenas para tradear contra unidades elusivo, y además nos curamos 3 de vida, la copia de 3 y Darius, que ya hemos visto anteriormente. Llevamos 2 Lamento Marchitos contra los mazos de tipo agro que sacan unidades más pequeñas, también muy útil para limpiar todas esas unidades e incluso elusivos, que tenemos 2-1, 3-1, ¿vale? Y también nos da robo de vida Emisor Etéreo, que va a ser pues elemento for fun en este mazo, ¿vale? Una carta que nos va a dar algo de variedad y va a hacer que las partidas pues sean diferentes dependiendo de la unidad que matemos. Vamos a invocar otra. En caso de que matemos el imperecedero, nos vamos a sacar una unidad de coste 5 al azar de cualquier región. Y por último, Venganza, que la vamos a necesitar en ocasiones donde pues nos jueguen unidades muy hinchadas, ¿vale? O campeones que no podamos matar con ese daño 3. También todos esos mazos que se juegan en base a inflar una unidad muchísimo, meterles enterezas y nos pueden plantar en mesa pues un 9-8, un 10-10, cosas así, pues tenemos la Venganza. Y lo mismo la Ruina, para mazos que están muy enfocados a masear en el tablero, nosotros simplemente con la Ruina vamos a limpiar toda la mesa. Ya veis que no es un mushaz en el mazo, solo llevamos una copia, además tampoco tenemos tantas cartas que funcionen con Último Aliento, pero sí que es cierto que en un momento dado, si nos vemos superados y robamos esta Ruina, vamos a limpiar toda la mesa y nuestros imperecederos volverán. Por lo tanto, vamos a poder pegar de gratis en nuestro turno. Y nada, gente, ya no quiero enrollarme nada más y vamos directamente con unas clasificatorias. Bueno, gente, vamos a darle al mazo. A ver qué tal resuelve. Por lo menos espero que queden partidas entretenidas y divertidas. Es lo que digo siempre. Y que se vean un poco pues la sinergia entre cartas y las combinaciones. ¿Qué está pasando? Que no me encuentre rival. ¡Oh, por fin! ¡20 segundos solo! Madre mía, tío. Karma, Lux, Sen, Fiora. Pelea de a ver quién tiene más campeones. Vale, de momento nos vamos a quedar esta mano. Aunque no me entusiasma no haber sacado turno 1. El bosque protege a los suyos. Por lo que estaba diciendo, que ganemos o perdamos, por lo menos pues que quede una partida entretenida, ¿no? Que se vea un poquito la combinación entre cartas. Porque sí que es cierto que muchas veces cuando pruebo los mazos off stream, gano partidas, pero digo, guau, tío, menos mal que no he grabado esto porque partida sosa de la hostia. O porque no tiene ningún tipo de chicha y has ganado por elementos simplemente por pegar o cosas que no tienen que ver con el mazo. O porque se ha hecho demasiado larga, porque no salían cartas ni a él ni a mí. Y tampoco se ha visto ningún combo guapo. Hostia, durante un segundo me he hecho el amago de parar. What? Alex, Alex. ¿Quién ha entrado sin permiso? Vale, tenemos ahí un 4-5, bonito. Vamos a sacar imperecedero ahora. I think so. Voy a empezar a pegar con él. Eso sí, no tengo nada de curación en mano. Qué mala suerte que llevo 2 emisores y me han salido los 2, ¿eh? Vale, vamos a meter esto. Pescado fresco, estaba fresco. Vamos a dejarnos un block. Bueno, pues no le vamos a causar ningún peligro en esta ronda. Vale. Pega esto y esto.
Vale, pillamos carta. No voy a gastar la lanza. De momento. Hasta que no le mate uno de los dos, no puede tirar más enterezas de +3/+3. Me guardo un poco de maná para la próxima. Fortaleza, otro isleño. Vale, a ver si podemos jugar un emisor. Dependiendo de lo que me baje. Si me baja algo gordo, pues hay que matarlo. Si no, pues un emisor y metemos sin perecedero. +1/+1. ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? Vale, nos dejamos 2 de maná solo. Para rematar eso. También podemos matar una Karma. Una Fiora. ¿Qué es esto, tío? Invoca una copia exacta de mí. Si golpea al nexo. Devolveremos la paz a Jonia, cueste lo que cueste. Ojito, que ese adepto creo que no lo he jugado en la vida. De Piltover y Zaun, 5-5-3. Si pega al nexo, se copia. Bueno, había que intentarlo. Sí que me quiero guardar la fortaleza. Venganza no podemos utilizarlo. Vamos a meter otro isleño. Sí que está oscuro, Que lo tenemos para bloquear a la vuelta. Que la luz te guíe. Que la lux te guíe. Buah, pues ya tiene un combo en mesa. Que flipas, Vale, tío, aquí tengo un dilema. O crear una copia de él. O nos quitamos a Lux. Lux la ha bajado ahora. Le metemos 3 con la caja y luego lo matamos. Bueno, no sé qué dilema, en verdad. O sea, ¿qué es mejor? ¿Tener copias de secuaces o que no tenga una Lux? O sea, vale. Dilemas. Dilemas, digo. Además es el momento porque es que estaba a 0 de maná. La jodienda es que se queda Karma ahí, que le está dando todo el rato mano. Un 7 de maná. Voy a tratar de meterle presión para el próximo turno, que sería 8, luego 9. Tengo una ronda de margen para matar luego esa Karma. Ay, vamos a ver. A ver si gasta maná, a ver qué hace también. Obviamente no va a jugar nada hasta que yo juegue. Batallón de Elnux. Como llevo tantos Elnux en el mazo. LOL. Mierda, tío. Es verdad, es que el maldito batallón de Elnux es un 5-5. O sea, un coste 5. Vale, se va a meter una barrera ahí. Golpea sin miedo. A ellos.
Ahora tenemos que pegar con nuestro abrumar y nuestro imperecedero, que ya no sé cuánto va. 5-5 puede ser, o 4-4 aún. 5-5. Uf, y cata, ¿eh? Bueno, me interesa casi más meter abajo a Kata. Tenemos 10. Que gastar las garras ahora. Si lo obligamos a gastar un bloque y una barrera en Kata. Porque como sobrevive a Kata, le podemos pegar también en su ronda. Batallón de Dios, tío. Mira que podían haber salido cosas, ¿eh? Madre que me parió. Vale, ahí le damos bastante cobertura a Kata. Porque tiene que defender a alguno por aquí. Seguro que esto es un desafío. Dos barreras, imagino, ¿no? Golpea sin miedo. ¿Y esta magia qué es? Vale, rompemos la barrera, matamos. No va a golpear Kata, pero sí que se libera. Bueno, tiene uno de maná. Si no, lo que voy a intentar hacer es meterle letal y terminar ya la partida. Le metemos aquí el abrumar, que pasa la barrera. Y a ver si no tiene nada. Luego sí que es cierto que me hubiese molado más alargarla un poquito, por eso hacer el combo, pero ¿para qué, no? Si podemos buscar el letal ya. Lo que pasa que no se ha terminado de ver la idea del mazo. No hemos conseguido ahí meter mucha presión con varios imperecederos inflados y preparar ataque. Bueno, vamos a darle otra, a ver si ahora podemos liarla un poquito más, ¿no? Es que además la partida anterior ha sido contra un mazo un poco extraño. Mira, uno de Teemo. Uno de Teemo, pero no es el full agro con Noxus. Teemo Jonia. Piltoverizón Jonia. Vale. Vamos a quitarnos esto por ahora. La caja. Imperecedero. Tenemos dos unidades. Con último aliento. Vale. E iba a decir, y nada para matarlos. Ahora sí. A ver si robamos nuestro coste 1. Y nos podemos bajar en el próximo turno. 2-1 más Abo, 4-4. Dándole endeble. Y así pegamos de 6. Teemo, venga. ¿Por qué esa cara? What? Vale, pues eso, pues Teemo pegando. Guardián maldito en mesa. Por si acaso no robo nada, le tiramos unos vestigios. Pero el lamento ese sería interesante para matar a Teemo pronto. Patrulla 1, patrulla 2. Vale, es esta que golpeé. Va. Vale. Pues sí que está oscuro, ¿eh? De momento el mazo sí que parece rápido. Vamos a pegar con esto. Esto lo vamos a dejar para un posible block. Imagino que me bloqueará aquí, ¿no? O igual prefiere zampar dos.
No creo porque, claro, me daría un 4-4 por la cara. Voy a buscar de golpear en nuestro turno. Por eso me he dejado ahí un block. El primer paso es el de... ¡Wow! ¡Wow! El triple timo ahí, ¿eh? A ver. Tenemos opción 1, que es la caja, y limpiamos estos de aquí. O la opción 2, que es el lamento, y limpiamos estos menos el King Kou. Que yo creo que va a ser la que optemos. No tiene para counter. Vamos a pasar. Para que pegue emocionadamente. Y ahora sí tiramos el lamento. Y vamos a poner esto aquí para terminar de limpiar todo. En teoría, Piltover y Zamunjonia, salvo un retirar que se puede subir Timo a la mano, no tendría respuesta a esto. ¡GG! ¿Qué dices, loco? ¡Ya está! O sea... venga. Ese era el combo del mazo. Como lo hemos defendido ya, venga, me voy a mi casa. ¡Oh, Dios! ¡Qué partida más corta! Bueno, vamos con una tercera partida. A ver si podemos mostrar combinación bien en partidas de duración normal. Madre mía, gente, 15 segundacos. Se ha tirado para encontrar rival. Yo no sé si es que está jugando menos gente ya. Pero... bueno, ya lo veis, ¿no? En todos los vídeos que voy subiendo, siempre en un segundo más o menos. No sé qué está pasando. Vale, tenemos combo de isleño con guardián maldito. Tenemos 3, turno 5. Vamos a ver qué tenemos enfrente. Fiora Karma, por lo tanto las garras sí que me van a venir bien. Venga, vamos a quedarnos con esta mano. Un culo para tradear, bueno, pues nunca está de más. Pues sí que está oscuro, ¿eh? Fiora Karma, ¿eh? Dado que el guardián no va a poder ahora pegar como 4-4, como abo, vamos a asegurarnos dos. E incluso voy a guardar el mana. Porque tampoco tengo un turno 3 definido. Así que lo podemos sacar ahora y ya pegar como 4-4. Uf, Fiora, no te recomiendo ahí que entres al tradeo, ¿eh? Seguramente tenga una barrera para defenderse. Por lo tanto, formas que tengo ahora mismo de saltarme una barrera es esta. Vale, no es una barrera. Pero también nos sirve. Y ahora pegamos de 4. Creo que jode más, ¿no? Gastar entereza que una barrera en ese momento. Eso sí, se me ha ido la mano, loco. Vamos a jugar esto un poquito más lento. Vamos a tratar de acumular algo de mano. No tengo vestigios. Entonces me puedo quedar sin cartas. Y ya ahí me controla totalmente. Otra Fiora. Eso, salvo que tenga un chaleco, que yo creo que en este mazo de Jonia de Macia no se lleva. Vale. Dos Fioras fuera. Carta por carta, bueno. Nadamos por las corrientes. Vale, moderador. Ok. Vamos a pegar con... bueno. Claro, a ver, si bajo un 3.
no va a meter, en caso de que tenga la tercera Fiora, ni a Karma. Salvo que tenga una barrera. Así que, sí, vamos a pegar. Corrientes, ahogadlos. Si quiere proteger eso, que gaste maná. Será tu plan. Se va a curar sí o sí. Y nos va a golpear sí o sí. No voy a gastar el lamento. Metemos a 3, guardamos 3 de maná. Nunca mejor dicho, 3-3. La oscuridad nos llama. A ver, pegarnos nos va a pegar. Fuerza en la excelencia, belleza en la espada. Vale, pues eso tendremos que traer en el próximo turno con ello. Ahora sí que hay que evitar que esto siga robando hechizos. Vale, Darius y Cronista. Cronista para imperecedero. Darius, pues vamos a guardar de momento. Vale, nos quita 4. Por 2 diría que en ese mazo no lleva cobertura. Nos quitamos al moldeador de hechizos. Ponemos en 19. 2 de 6 aún, ¿eh? Vale. Realmente no creo que podamos meter mucha presión con esto. Pegaríamos con un cronista más otra copia del imperecedero. Pegaríamos con una unidad más, pero él se va a bajar una unidad más. No me interesa, la verdad. Vamos a pegar solo con esto. 3 en realidad lo he dejado en el mazo, pues sobre todo para eso. Sobre todo para tradear. Si gasto esto, perdemos tradeo contra Karma, ¿eh? Y volvemos a lo mismo. Le quito la barrera, pero el robo de vida ya lo hace. Entonces el efecto, medio efecto de la carta se lo gana. Por lo tanto, vamos a decir que se queda así. Que 3 al final es eso, para tradear con elusivos. Entonces tampoco importa que se muera. Es muy difícil, ¿eh?, que consiga la mejora. Vale, eso ya sí que no va a entrar. Y además se ha gastado la carta a coste 6. Por eso siempre, siempre, siempre es muy importante jugar en reacción. Y mira, lo tonto, hemos pillado ahí un kill más. Podemos buscar otro kill para tener otro block. Podemos meter a Darius, ya no, voy a guardar a Darius para luego. Es que... si esto sigue así... igual hasta podemos jugar a Darius directamente pegando con 3. Porque ahora nos podemos matar uno. Vale, Karma. Vamos a ir de cabeza a intentar quitarla de ahí. ¿Va a tener un rechazar? Muy probablemente. Vale, pero ya no tiene más mana en este turno. Y en lugar de jugar esto desde la mano... Es que está tan cerca. Prefiero jugarlo desde la mano, tío. Está muy cerca. Vamos
acaba ronda. Vale, si todo sale mal, tenemos la ruina. Me voy a dejar un block. La historia es angustia. La jodienda es que tres. Ahí. Pues está solo con dos de vida. La paz tiene un precio. Esto por si los juicios. Vale. Tendrá otra barrera, seguramente. Lleva 8 millones de barreras, así que... ¡A la mano! ¿Really? Bueno, pues... uno de maná le queda. Nuestro tablero vuelve al juego. Y meteríamos a Darius. Encima, al matar a Karma, recuperamos ese arresto. GG. Buena gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Por favor, dejadme qué opináis de este mazo, qué os ha parecido, si os ha molado que lo mezcle con una región diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar, como siempre, vuestro like y suscribiros al canal, que de verdad no cuesta nada, y así estáis al tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Cualquier cosa que me queráis comentar, sugerir algún mazo que os gustaría ver en el canal, por favor, dejádmelo aquí abajo en la caja de comentarios, y si no, a través del chat de mis directos en Twitch, yugo con 3y/tv. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.